Estaba una mañana escuchando la violencia intrafamiliar de mis vecinos y tuve una gran idea, hacer un video sobre series de playoffs arregladas. En este canal ya hemos hablado sobre posibles robos en partidos e incluso en el video del iceberg hicimos muchas menciones con respecto a eso y con la posible corrupción de la liga. Sin embargo, pensé, hey, toquemos un poco más a detalle esos robos y vamos a desenmascarar las artimañas de esos mequetrefes. Y pues ya, no sé qué agregarle a esta intro. Esto es de Basketback, comenzamos. Viajemos al pasado. Todo inicia en las peligrosas calles de Los Ángeles. Ah, no, me equivoqué de canal. Vayamos a 1988, durante las finales entre Pistons y los Lakers. Una serie muy reñida, con momentos épicos como Isaiah Thomas luchando pese a una lesión o por supuesto el legendario Showtime. Sin embargo, hay algo que mucha gente no recuerda. Esa serie no estaba destinada a irse a 7 juegos, claro que no. Originalmente acabaría en 6, con los Pistons como campeones. Pero es entonces que sucede esto. Así es, una falta muy dudosa hacia Bill Laimbeer, la cual le daba tiros libres a Kareem Abdul-Jabbar y por supuesto los llevaba al juego 7, donde contra un Isaiah Thomas lesionado terminarían ganando con un James Worthy como MVP de las finales. ¿Creen que la liga manipuló esto? Tomen en cuenta que un año atrás los Lakers eran campeones y Pat Riley, entrenador de los Lakers, prometió repetir título. Tenía que cumplir sí o sí. Tomen en cuenta el odio hacia los Pistons por su juego no muy bonito que digamos. ¿Ustedes qué opinan? Es el año 1998. Con menos de un minuto en el reloj, Karl Malone intenta hacer una jugada para levantar la diferencia de Utah Jazz ante Chicago Bulls. Hasta que sucede esto. Así es. Michael Jordan. Con una jugada magistral ponía a los Bulls arriba y por ende ganando el sexto anillo. Pero aquí hay algo curioso que genera debate. ¿Esta jugada debió ser falta ofensiva? Siempre existe un debate con respecto a esta jugada y al final nadie se pone de acuerdo. Lo que sí está claro es que es una joyita, pero hay cosas que nadie recuerda y que sucedieron antes. Es 1997, específicamente el juego 6 entre Bulls y Jazz, nuevamente. Y a pesar de iniciar con 9 puntos abajo, los Bulls hacen una remontada magistral y nos regala el famoso tiro de Steve Kerr, que le daba la victoria a los Bulls. Hey, espera, ¿lo viste? Jordan saltó y le pasó el balón a Steve Kerr, pero no es eso. Al momento que Stockton intenta cubrir a Kerr, recibe una patada de Jordan que lo hace tropezar y deje solo a Kerr, algo de lo cual casi nadie habla. Pero aún hay más cosas que sucedieron en este último cuarto. Esta falta dudosa sobre Pippen, este contacto no marcado, esta pantalla de Pippen, esta jugada que tal vez debió ser falta, esta otra también. Con esto los Bulls ganaban su quinto título. Hey, no me cuelguen por esto. La verdad es que en este último cuarto Utah Jazz jugó horrible y Bulls se concentraron más. Así que ustedes tienen la última palabra. Vámonos ahora a 1999, en aquella serie entre Knicks y Pacers. Con unos pocos segundos en el juego 3, Larry Johnson tiene el balón y sucede esto. Johnson cuts left, now fires a three, it is good. Así es, una curiosa jugada de 4 puntos, donde puede parecer una falta, pero realmente nadie estaba tocando a Larry Johnson. Posterior a esto, los Knicks se pondrían por delante de los Pacers, llegando a las finales contra Spurs, siendo el primer octavo puesto en lograrlo. Esos años donde los Knicks eran un equipo con mucho hype y que vendía demasiado. Es entendible por qué la liga no quería a los Pacers en las finales, pero pues es solo una suposición. Al final creo que ese tiro no definió una serie y aún pudimos tener otro gran ganador. Ahora nos vamos al año 2000. Durante aquella serie entre Lakers y Blazers, es el juego 7 y con menos de un minuto los Lakers llevan la ventaja de 4 puntos. Es entonces que sucede esto. Quizás no lo sepan, pero los Lakers llegaron a estar arriba 3-1 en esta serie. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué razón estamos en un juego 7? Pues los Blazers remontaron y enviaron toda la serie a un séptimo partido. Y entrando al último cuarto, Portland lleva una gran ventaja. Pero hay algo de lo cual casi nadie habla. Para empezar, los Lakers tiraron en total 37 tiros libres, y los Blazers únicamente 16. Pero no solo eso, hay muchas faltas dudosas en este partido, como esta falta sobre Shaq, esta otra falta, esa extraña falta ofensiva, este contacto no marcado.
este contacto en el fadeaway de Rasheed Wallace, este golpe a Sabonis, esa extraña falta a favor de Kobe Bryant, esta extraña falta sobre Sabonis que provocaría su expulsión, esta otra falta que no marcaron, y bueno, ya sabemos qué sucedió con todo esto. La verdad es que es raro que casi nadie recuerde esto, pero aún así los Lakers siguen teniendo mérito, jugaron mucho mejor que Blazers en este último cuarto. Vámonos ahora a las finales del 2010 entre los Lakers y Celtics, las cuales culminaron con los Lakers como campeones de la NBA, con un épico juego 7. Sin embargo, hay algo que no muchos recuerdan. Los Celtics llegaron a tener una buena ventaja en este juego, entonces, ¿qué pasó? Pues tan solo Kobe Bryant fue 15 veces a la línea de tiros libres, casi lo mismo que el total de veces que lo hizo el equipo entero de los Celtics. Kobe de hecho estaba jugando pésimo ese juego, eran necesarios esos tiros libres. Sin embargo, también suceden faltas muy curiosas, como esta falta hacia Kobe Bryant, esta que debió terminar en un balón para Boston, esta falta para Rasheed Wallace, esta falta de Kevin Garnett que parece más un flop, este bloqueo de Paul Pierce que fue una falta, y más llamadas extrañas. Y culminó con los Lakers como campeones y con Kobe Bryant como MVP de las finales. Una vez más, tú tienes la última palabra. Pero ahora nos vamos al año 2016, donde se dio la famosa remontada de los Cavs hacia los Warriors. Draymond Green fue suspendido por extrañas razones, haciendo que los Warriors, pese a estar 3-1 en la serie, llevaran una desventaja, provocando que los Cavs ganaran fácilmente ese juego. El juego 6 en teoría era el indicado para que Warriors cerrara la serie, pero es aquí donde Curry recibe 6 faltas que provocan su expulsión, lo cual afectó en gran medida a Warriors, logrando así el séptimo juego, donde ya sabemos qué ocurrió. Esas faltas de Curry siguen siendo un gran misterio, algunas justas, otras injustas, incluso su esposo llegó a tuitear que la liga estaba arreglando las finales. Hasta hoy algunos creen que fueron unas finales arregladas, pero pues una vez más tú tienes la última palabra. Al final en el juego 7 Cleveland jugó mejor que Warriors, y Draymond llevaba faltas acumuladas desde que le pateó las bolas a Steven Adams. Pero de hecho, este mismo año también sucedió algo curioso que no muchos recuerdan. Como todos sabemos, OKC dejó ir un 3-1 contra Warriors con un magnífico juego 6 de Klay Thompson y Curry. Sin embargo, nadie recuerda que incluso después del juego 5 de esa serie, la NBA ya estaba anunciando un juego 7 en su página de eventos. Pero no solamente eso, ya estaban anunciando unas finales entre Warriors y Cavaliers, lo cual es muy raro ya que para ese momento ni siquiera los Cavaliers pasaban todavía las finales. ¿La liga se equivocó o es que de verdad todo estuvo planeado? Ya para terminar este video, ahora me regresaré al año 2001, justo algo que muy pocos recuerdan. Durante el año 2001, Allen Iverson era la sensación del momento. Todos querían hacer crossovers como él, vestirse como él, así como los Sixers también eran la hostia en esos tiempos. Que incluso tenían al mejor defensor del año, el mejor sexto hombre del año, el MVP y el coach del año. Todo para un solo equipo. Sin embargo, les costó vencer a los Raptors y contra Bucks sería algo similar, pero a la vez sospechoso. En toda esa serie los Sixers llegaron a tirar 186 tiros libres, 66 más que los Bucks, que en ese entonces tenían a un Ray Allen joven que no solamente era un tirador, también era alguien muy explosivo y atlético. Los Bucks incluso tenían una de las mejores defensas y fueron el único equipo que se fue invicto contra los Lakers en temporada regular. No muchos recuerdan esto, pero los Bucks recibieron más faltas técnicas, más faltas flagrantes. Es más, Glenn Robinson, el segundo mejor anotador del equipo, no hizo ni un tiro libre hasta el juego 5. Ray Allen llegó a quejarse y lo multaron, y tiene sentido. En esos momentos generaría más dinero una serie entre Lakers y Sixers. Ambos eran mercados muy grandes que llamaban la atención de todo el público, y Bucks pues no era un mercado que a la NBA le interesara. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Bucks hubiera vencido a Lakers? ¿Creen que la NBA lo arregló todo? Y esto ha sido todo, amigos. Al final tú tienes la última palabra. Yo solo te conté lo que algunos analistas pensaban, y no estoy poniendo en duda el legado de nadie. De hecho, hay más series con sospechas, pero algunas ya las he mencionado, y otras parecían más una lloradera de fans que realmente no tenían fundamentos. Pero también hay otras que son interesantes. Así que si quieren una segunda parte, háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, suscríbanse, compártalo con sus amigos y denle un buen like a este video. Esto fue de Basketback. Muchas gracias.